Entonces, chicos, soy Herier. Recuerda suscribirte y todas esas mierdas. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en War Mongrels, ¿vale? Me lo enviaron hace ya un par de días, pero no he podido traerlo porque, bueno, no estaba en casa. Juego de estrategia, ¿vale? Táctico. Ojo, encima táctico. De la Segunda Guerra Mundial. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Quiero probarlo. Coleccionables, diario de guerra, cinemática, demasiadas cosas. También es cooperativo, si no me equivoco. Lo cual está bastante guapo, campaña. Capítulo 1, cobardía. Por desobedecer una orden de pacificar una aldea supuestamente ocupada por partisanos soviéticos, Manfred y Ewald son condenados por un tribunal de campaña y enviados a una peligrosa misión a Orsha. Los desafíos están disponibles, bla bla bla, ok. Dificultad, normal, ¿no? Una buena cantidad de salud y buena habilidad en el uso de armas para los personajes principales. Los enemigos son un poco vagos. Sin fuego, amigo. ¿Qué significa esto? Ah, vale, que es el primer capítulo, ok. Capítulo 1, cobardía. Chapter 1, cowardice. Cowardice. Esto es una rata, ¿no? Así, una ratita. Está inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, está basado en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Hay algunos hechos. Creo que se fundamentan en sucesos históricos reales. O se basan en fundamentos históricos reales. En sucesos históricos reales. Y otros, pues no, otros serán meramente casualidad. Manfred Raufer. Let's like to hear the story about you and your companions in detail. We have plenty of time. Está un poquito bajo, ¿no? Luego si eso lo subo un poquito el volumen. As you may expect, I'm not particularly happy to share all this. I tried to forget everything for the last 10 years. Yet I swear on my honor, I'll be truthful. I wish you could trust this story. Please, proceed then. Began in June 44. Junio de 44. Successfully landed in France. And had already taken a lot of territory from us. Ah, somos alemanes nosotros, somos los alemanes. At the time we were also losing our war on the Eastern Front. Ivan was hitting us hard. We already knew our fight was hopeless. But the Führer stubbornly tried to save his face at our expense. We've been on Eastern front lines for 3 years already. 3 long horrible years. Everything was different at that point. Segundo, perdón. Did you already dead to this world? Le subí un poquito, me lo ves, ¿vale? Me and Ewald witnessed terrible atrocities during the withdrawal of our forces. El apartado artístico por ahora me está encantando. Es como una película de animación, tío. Couldn't comprehend how they applied the principles and dignity of German soldiers. Us. La verdad que ese periodo histórico a mí me encanta. O sea, no me encanta porque esté porque me guste lo que hayan hecho los alemanes, no, sino que ese momento histórico, tío, todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial me alucina, tío. Me alucina un montón. Es un periodo de la época increíble, del que deberíamos aprender, por supuesto. Es brutal. Sobre todo las películas y las series que he visto. Yo qué sé, tío. Hermanos de Sangre. La lista de Schindler. Salvar al Soldado Ryan. Buah. Brutal, tío. Brutalísimo. Qué buenos gráficos, me recuerdan mucho a Comandos. Sir, I don't care about my brainless head, sir. Mira todos los cadáveres ahí a pilu. ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, nos hemos ido a la puta, ¿no? Game over. Ah, no, que nos hemos caído atrás. ¡Qué guapo! Ah, agáchate. Está mal traducido entonces eso. Voy a subirlo un poquito, está muy bajito, tío. Es que antes en el menú lo bajé.
Voy a ponerlo en 60, ¿vale? Ok. Así, ¿no? Me recuerda mucho a comandos. ¡Me flipa! Vale, puedo seleccionar a uno. Ah, con barra espaciadora me levanto. Vale, ahora creo que está muy alto. Joder, tío, nunca encuentro un punto correcto. Dios. Estoy corriendo, estoy andando, estoy yendo, estoy yendo. Por las trincheras. ¡Qué locura! ¿Este tío? Usa la... ¿Cómo? Usa las manos desnudas. ¿Cómo lo hago? Ah. Esto es como un comandos. ¿Os acordáis de comandos, tío? Uno de mis juegos favoritos, realmente. Could get us jailed. Oh, right. We need to get rid of our uniforms. Russian ones are a bad idea. We gotta find some peasant clothes. Vale, tengo que darme con. Mueve la cámara con USB. Ok. Acercar y alejar. Ok. Haga clic en un oponente con rojo, el botón derecho del mouse para mostrar su campo de visión. Esto es como comandos. ¿Recoger qué botella, tío? Ah, esto. ¿Y con quién hago esto? Esto es full comandos. Botella de aguardiente casero. Lanza una botella llena de aguardiente para atraer a los enemigos. Seguramente sucumbirán a la tentación. O sea, puede ser así. Pero, hermano, se va a romper, ¿no? ¡Hostias! Vale, recógela. ¿Hacen ruido al correr? No tengo ni idea. Tiene un cuchillo este, ¿eh? A ver, quédate aquí. Quieto, 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 quieto. ¿Cómo era lo de la visión? Clic derecho, ¿no? Este sí la ve. Vale, con el F2. Recojo el cuerpo para que no lo vea otro. Y lo suelto ahí, ¿no? Tengo que recoger la botella. Ah, sí que hace ruido al correr. Sí que hace ruido, ¿lo veis? Vale, me gusta. ¡Eh! ¡Un rifle! Pero no me deja cogerlo. Este está vigilando a este. Vale, pero igualmente puedo... Espérate un momento. Tirarla aquí, bueno, aquí. ¡Oh, me ha visto, chaval! Casi la lío. Vale, déjalo ahí. Intentaría algo con el otro, pero como este tiene la botella, ¿sabes? Estos dos están hablando. Aquí hay otro tío, ¿eh? Vale, me está molando mucho este juego, tío. Mira, aquí puedo ir directamente y meter un puñetazo en la cara, ¿no? Toma. Ey, me está gustando un montón este juego, ¿eh? Y acaba de empezar. ¿Cómo? Habilidad pelear. Si Ewald tiene una botella de repuesto de su oponente casero, puede usarla para derribar a dos oponentes a la vez. ¿Y cómo lo hace? A ver.
Ah, tira. ¡Hostia, qué guapo! Le tira una botella a uno y al otro le mete un bofetón. Soy escalador bastante bien. La traducción un poco pocha, pero se agradece infinito que tenga traducción. Vale, sube por aquí. Estos tíos no me van a ver, ¿no? ¿Quién va a escalar? Manfred. Manfred es escalador. Vale, Manfred. Puñalada. Dale, dale, dale. Pelea, ¿no? ¿Cómo lo hago así? Toma. ¡Qué guapo el chaval! A caer a Manfred. Tira para abajo, anda. Selecciona el reloj de bolsillo y tíralo al suelo. Cerca del enemigo con botón izquierda. La caja de música en el reloj de Manfred atraerá al enemigo en su dirección. Cuando el enemigo lo recoja, mátalo. De lo contrario, convocará a sus compañeros más cercanos. Vale, esto es como la radio del... ¿Era el boina verde? Bueno, a ver, los que seáis de mi quinta, los que tengáis 30 tacos, como yo, ¡ay! Recordaréis Comandos, que era un juego muy parecido, ¿vale? También era de la Segunda Guerra Mundial y demás. Y uno de los personajes tenía un reloj que hacía lo mismo, ¿vale? Un reloj no, como un... La lié, ¿no? La lié. Pero no se ha acercado. Espérate. Algunas habilidades son más ruidosas que otras. Presta atención a sus respectivos indicadores de ruido. Esto se muestra como un círculo blanco. Ah. No me gusta que esté el cadáver aquí, tío. Vale. Deshágase de estos dos. Estos son malos también, supongo, ¿no? Joder. Vale, ¿cómo hago esto, tío? Este no tiene visión. Liada, 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 liada. Cuando el oponente de un arma es enfundado, contra el cuerpo a cuerpo puede fallar y el héroe... Vale. Pelea, ahí tengo que tirar la pelea, ¿no? Con la botella rota. No le queda botella. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Qué tengo que deshacerse de estos dos? Vale, ¿puedo ponerlo? No. A ver. No le hace ni caso, tú. ¿Les puedo matar a la vez? Marcada, ¿no? Atraer a otro. Hay botella ahí, ¿eh? ¿Pero cómo hago esto? Ah, puedo tirar un reloj. Espérate, ocúltate aquí. Supongo que ahí no me verá, ¿no? Mierda, pero es que aquí me van a escuchar estos. No puedo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo le atraigo? Atraer a otro. ¿Pero cómo lo hago, tío?
¿Cómo hago esto, tíos? Vale, se acaba de guardar la partida. Vamos a probar. Ah, es muy corto el área. Ah, yo pensaba que el círculo exterior era el del ruido, pero es el interior, el que hace plim, en plan sonar, ¿sabes? Liada, tío. Liada, coño. ¿Cómo hago esto, tío? Vale, puedo acercarme realmente. Puedo ponerme por aquí. ¿Qué cosa? ¡Ah, pero me escuchan! ¿Cómo hago esto, tío? No hay botella por ahí, tío. Es que me vendría cojonudo una botella. Está esta botella, pero es que no sé cómo conseguirla, te lo prometo, no sé cómo hacer esto. Atraer a otro, pero ¿para qué? ¿Cómo? Que sí, que puedo tirar eso ahí, pero... Ah, vale, puñetazo sí, cuchillo no. ¿Puedo ir corriendo? Liada. Liada. Es difícil, ¿eh? Mierda, tengo que volver a hacer esto. Suelta eso, anda. Tonto. Coge el reloj, ¿no? Colega, el reloj. No me deja coger el reloj. Bueno, espérate. Ahora. Vale, ¿y con este qué hago, tío? Porque si voy corriendo me escucha. ¿Puedo ir a meterle un puñetazo? ¿Puedo guardar la partida? Creo que se acabará guardando sola. Se acaba guardando sola. Vale. Ah, claro, forcejean. Es verdad. Ah, vale, voy a tirar el reloj para que se dé la vuelta. A ver si me deja coger el puñetero reloj. Ahí está. Claro, coño, con el reloj. ¡Qué salvaje, cabrón! ¿Quién me está viendo? ¿Quién se supone que está viendo para acá? Vale, ¿y tú? La botella. Porque supongo que tengo que usarla aquí, ¿no? Está guapísimo lo de la botella. Está guapísimo, tío. Good night.
Atrae a los guardias con silbato. Manfred puede distraer a los enemigos silbando. Cuando escuchen un silbido, irán a verificar la fuente del ruido. Puedo tirar un poco la cámara, ¿no? Porque... ¿Qué cosa? Chúpame la polla, cabrón. Guapo, ¿eh? Y esto es el puto prólogo. Imagínate cómo será más adelante. Botella con estos dos. Modo de planificación. En modo de planificación puede poner en cola una acción por héroe y ejecutarla al mismo tiempo. Ah, esto mola, esto es lo que hice antes, de que con uno pegue y el otro puñale. Pero me imagino que lo puedes hacer en modo pausa, ¿no? Selecciona la habilidad de cada héroe y haga doble clic en el enemigo. El héroe correrá y realizará la acción. Presiona Enter para ejecutar el plan. O sea, puedo con este apuñalar a este. Caminar, correr. Momento. Quiero que apuñales corriendo. Y luego contigo corriendo, ¿no? ¡Qué guapo! Hay que matar a este también, ¿no? Manfred, wear those. I'll turn my back. Almost forgot what it's like not to be in uniform. Would be good to get some firepower too. Armado hasta los dientes. Consígame MP40 para Ewald. Cada héroe prefiere un tipo de arma diferente. Use control y ordene a sus hombres que escojan un arma que utilizar. ¿Cómo consigo el arma esa? Ah, esta, ¿no? Will come in handy. What? ¿Y este tío cómo le podemos matar? Consigo un arma para Manfred. ¿Y dónde consigo el arma para Manfred? No hay más armas, ¿no? Aquí, aquí. Puedo acercar la cámara, coño. No hay nadie por aquí. Ah, sí, porque hay gente también, ¿eh? Hostias, cuánta peña, coño. Roba una motocicleta y huye. Vale, pero yo quiero matar a este tío. A ver. Puede encontrar varios hallazgos históricos que lo acercan al periodo de tiempo del conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. ¿Qué cosa? Las putas tripas. Esto es un coleccionable, ¿no? Avance en logros, cazador de tesoros, explorador. Pase para soldados alemanes. Presione aquí para examinar. A ver. ¿Y lo puedo leer? Ah, sí. Pase para soldados alemanes. Primera página. Disfruta del trabajo pacífico. El trabajo pacífico es el deseo de todos los soldados alemanes. Hitler os quitó esa alegría y os envió a Rusia, a una guerra asesina y a la muerte. ¡Soldado! Tu deseo será realidad si te rindes. Perderás la cabeza en el frente si no lo haces. Si se ofrece como voluntario para el cautiverio, trabajará en condiciones favorables en su profesión o en la agricultura. Después de la guerra, volverás a casa con los primeros transportes de prisioneros. Segunda página. Permiso para que los soldados y oficiales alemanes se rindieran al Ejército Rojo. Todos los soldados y oficiales alemanes que se rindan voluntariamente, de acuerdo con el decreto del Comando Supremo del Ejército Rojo número 1470 del 11-6 del 1943, contarán con raciones adicionales, alojamiento en campamentos separados en condiciones climáticas particularmente favorables, la posibilidad de elegir una actividad profesional, la posibilidad de enviar cartas a casa, regreso acelerado a casa o petición de prisionero de guerra a otro país después de la guerra. Este folleto sirve como un pase para los soldados y oficiales alemanes que se han rendido voluntariamente al Ejército Rojo. Qué fuerte. Vale, ¿qué hay por aquí? Hay un cadáver ahí, pero poco más, ¿no? Hay un señor aquí mirando. ¿Pero por qué no me sale la visión de los enemigos ahora?
Encuentra la forma de eliminarlo. ¡Eh! Es que hay algo, ¿eh? Tengo que robar esto. Hostia, pero hay un montón de enemigos. Por ahí ya pasé. ¿Puedo ir caminando hacia él? ¿Qué pasa? Ah, vale, no. Pero no me sale la visión. No me sale la visión. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Aquí. ¿Ves? No puedo ver la visión. ¿Por qué no puedo verla ahora? Ah, mira, receta cualquier cosa interactiva. Guapo. Y esta visión está bugged, supongo. Otro panfleto ahí. ¿Qué cosa? No llega aquí el silbido, ¿eh? Así llega, así llega. La lié. Vale, pero puedo hacerlo así. Puedo hacerlo así. Meto un silbido. Lo que tengo que quitar los cadáveres de ahí. Porque ha visto algo, ¿no? Ha visto uno de los cadáveres, creo. ¿Pero qué cadáver ha visto? Ah, ha visto estos de aquí. En los riñones. Lo que no entiendo es por qué no puedo ver la visión. Yo creo que se ha bugueado, ¿eh? Se tiene que buguear, tío. Pues sin visión es jodido, ¿eh? Sin poder ver la visión del enemigo. Este puedo traerlo aquí. Con un silbido también. Está a pelo el silbido, Me he ahogado por reírme de esa manera. Munición, ¿sabes? Vale, ¿cómo hago esto ahora? Bueno, la pregunta es, ¿por dónde es? Ah, es por aquí, por esta rampita, ¿no? Vale. ¿Regret what? Herr Raufer, ¿do you regret disobeying orders? Well, if you really want to know, I had enough. Humanity in you, Herr Raufer. Don't ever bring this up again. Es que no sé si me ve aquí, tío. Vale, no me ve. Entonces supongo que haré lo mismo, ¿no? Silbido y apuñalamiento. Rango. Yeah, but seriously, why didn't you pull the trigger back then? No veo. Mátalo, por Dios. Dios, me confundo todo,
Vale, me matan. Es que no puedo ver el campo de visión. No sé si es un bug o qué. Dice, observe el campo de visión del enemigo, se divide en dos áreas. El lleno es el área donde el enemigo seguramente te verá. Pase lo que pase, mientras el área es continua. Ok. Pero no puedo verlo, no me deja verlo. Está bugged. Está bugged, yo creo. A ver, voy a guardar la partida. Aquí. ¿Cómo le doy a guardar? ¿Se ha guardado? Vale. Volver al menú principal. A ver si saliendo y entrando se desbuguea. Gracias por jugar la demostración de Warmore. Gracias por ver el juego en Steam. ¿Cómo que la demostración, hermano? ¿Cómo que la demostración? Esto no es la demo, ¿eh? Que yo sepa, no es la demo. Me quiero pasar la fase, tío. Manfred Raufer. ¿Qué dices tú? Ah, mira, estamos aquí. Vale. A ver. Ahora, vale. O sea, el área esta de rayas puedo pasarla gateando, ¿sabes? El problema son estos dos. ¿Cómo hago esto, tío? Este vigila a este. ¿A este quién le vigila? Diría que nadie. Tengo que deshacerme de este tío, ¿eh? Porque de estos dos, ¿cómo me deshago, tío? Se me ocurre... Vale, tengo una idea. No puedo tirarlo ahí, tío. Bueno, puedo tirarlo aquí, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¿Pero no lo puedes tirar por arriba? No, me ven. Liada. Vale, ¿y si voy y les acuchillo? A ver. Pues he ganado, ¿eh? ¡Uh! Lo he ganado, no sé ni cómo. Tú grita lo que quieras, bobo. Mira, otro coleccionable. Vamos a leerlo. Instrucciones para tratar con desertores. Según el decreto del 20 de agosto del 42, los soldados culpables de deserción o que debiliten el espíritu de lucha del resto de los soldados de su unidad deben tener la oportunidad de restaurar su honor mediante el envío a un batallón penal. Las condiciones para cumplir su castigo es el servicio en la parte más extrema de la línea del frente. El castigo incluye las tareas más difíciles y peligrosas como desminar, enterrar a los caídos, asegurar puntos estratégicos, proporcionar el material necesario para las unidades respectivas independientemente de las condiciones actuales en la línea del frente. El tributo por el tiempo servido se reducirá a un quinto de la base. Los uniformes están despojados de las insignias para desalentar una mayor deserción. El alojamiento será menos cómodo que el de los otros soldados, sin acceso a la luz. El envío de cartas solo es posible con el permiso del comandante. El contacto con otros soldados y civiles está prohibido a menos que sea necesario para cumplir órdenes. Los privilegios se conceden solo en circunstancias excepcionales por el oficial al mando. Esto es real, ¿eh? O sea, son cosas reales. Coge el reloj, tonto. Coge ese reloj, te lo explico.
Ah, ya, se supone que ya tengo un reloj. A ver si qué le pasa, loco. Ya tengo un reloj. Está bugged eso también. ¿Se calman o qué? Vale, se ha calmado. El problema es este tío, ¿eh? Bueno, el problema tampoco, ¿eh? Porque me puedo poner aquí atrás. Le tiro un reloj. En plan así. Joder. Y ya estaría. Devuelve mi reloj y coge el panfleto que está aquí. A ver. Folleto del Frente Oriental. Gratis, el Frente Oriental. Este mapa muestra el curso de Frente Oriental entre el 30 de septiembre del 43 y el 30 de septiembre del 41. 2 años después de que el jefe de prensa del Reich, Dietrich, anunciara su regreso del Frente Oriental, donde la campaña en el este había terminado victoriosamente, las tropas alemanas habían sido empujadas a la misma línea que habían alcanzado 3 meses después de su ataque a Rusia. Esto significa que millones de soldados alemanes han muerto en vano y miles más caen cada día. Y sin embargo, mucho antes del comienzo del invierno, los ejércitos soviéticos avanzan inexorable e implacablemente desde, ilegible, todos los sacrificios han sido en vano, ilegible. Vale, a este no le vigila nadie, creo, ¿eh? Pues todos están hablando a su rollito. Vale, a este le podemos partir el cuello, ¿no? Una botella me iría muy bien. Aunque a esos puedo matarle con el modo táctico. Supongo que va a ser lo mejor, ¿no? El modo táctico. Vale, puñetazo a este. Y tú, cuchillada a este. Vale. ¿A eso les puedo reventar a balazos? Me gustaría matar a todo el mundo, tío. No le da. No les puede dar. Si disparo, ¿qué pasa? ¿No puedes disparar sin más? No. ¿Cómo hago esto, tíos? Changing position. Yeah. No le da. No puede disparar en ninguno, no llega. Pero claro, no puedo robar esto. Vale. El modo de combate es más dinámico que el modo clásico. Elija a ambos personajes e ingresa el modo de combate presionando la tecla C. Mierda. No me he enterado de nada. ¿Pero por qué no disparan los dos? Hunting.
¿Dónde va ese? Pero no entiendo. Uno se mueve y el otro no. ¿Qué ha pasado? El modo combate está guapísimo, ¿eh? Lo que no lo he entendido del todo. Porque uno se ha quedado atrás, el otro no ha hecho nada. Y ahora de repente uno ha salido para adelante y ha vuelto para atrás. No he entendido nada, pero vale. Capítulo 2. Ey, artículo desbloqueado, no sé qué. Mandado una misión, cobardía, desafíos del capítulo 1, vale. Mandado la biografía de Manfred y de Ewald. Qué guapo está este juego, ¿eh? As deserters, we had no future and no home to return to. Not at least until the war ended. If at all, we were dead men walking. Dead men walking. ¿Eso no es lo que dice Grave en el LOL? I lost my purpose. The dream of freeing the world from Bolshevik ideals was a lie. When I joined the Wehrmacht, I imagined myself becoming a hero. I was to be nothing but a murderer of the innocent. Me gusta cómo explora la moralidad de los soldados alemanes que se dieron cuenta de que todo era una mentira, ¿sabes? Care much where we were going. For now, he just wanted to get as far away from the Eastern Front as possible. So we traveled west for hours on end. But for me, survival was not enough. I knew I needed to find a reason to keep going. Escucha, vaya juegazo. They consume gas like a fucking panther. We're lucky there's a village close. It didn't happen in the middle of nowhere. Okay, we have some SS stationed here. It's Einsatzgruppen? We're not even trying to talk to them. See that barn over there? I bet they keep supplies inside. Yeah, looks like it. I'll try to break in. Let's move. Recolección de suministros. Looks like they've started a party already. Yep, I refill it anytime I can. Out of Pervitin? Yeah. For 2 days. Well, I stopped taking that shit back at Leningrad. If they didn't resupply it right after, I would die out of exhaustion anyway. Vale, lo voy a dejar por aquí. Guardar capítulo. Crear nuevo guardado. Capítulo 1, cobardía. Voy a guardar aquí, ¿no? ¿Estás seguro que sé sobreescribir? Sí, hombre. Vale, escúchame. Qué juego tan guapo. Logro desbloqueado. De puntillas alrededor y no derramar una gota. A ver, ¿qué logros me han dado? Completar la misión sin alarmar a los enemigos. Vale, no sé qué haré si seguir subiendo capítulos o me marco un directito esta semana de este juego. ¿Qué pensáis? ¿Qué queréis? Decididlo. Nos vemos. Dejad un like y esas cosas. Chao.